55 espacios. Hoy tenemos un programa súper especial, así que no te muevas ahí porque Espacios comienza ya mismo y con estos avances. Que si bien es cierto, en Cartagena de Indias se puede hacer playa, se lo utiliza también para recorrer o ver todo el circuito histórico. Sí, la verdad que empezamos con una receta bastante buena, muy a lo italiano. Tenemos ñoquis negros con sal. Tucumán se realizan en el nuevo complejo CAS de Miroluque. Este complejo es uno de los más grandes de todo el país y es un orgullo para todos los tucumanos. En el complejo CAS de Miroluque es donde se realizan las pastas Teresina, Bonanza y La Providencia. Y como todas las semanas tengo un producto de elementos esenciales para recomendarte. Hoy está la loción corporal de Fresias. Acuérdate que este y muchísimos productos más lo vas a conseguir en Elementos Esenciales, que está en Crisóstomo Álvarez 603, casi esquina Buenos Aires. Y ahora sí llegó el momento de presentarte la primera parte de otro espacio gourmet especial famosos desde la Nora Petrucci, así que quédate con nosotros porque hoy cocina un gran artista. Y hoy en nuestro bloque gourmet, alguien muy especial, ya de entrada me acompaña alguien que es tocayo mío. La primera vez que voy a entrevistar a alguien en mi corta carrera, estamos con Renzo Estrada. Casi diseñador de interiores y equipamiento. Y equipamiento, me lo recalco. De equipamiento también. ¿Cómo andás, Renzo? Tocayo mío. Muy bien, bienvenido a Espacios. Renzo, hoy la receta es muy buena. Sí, la verdad que empezamos con una receta bastante buena, muy a lo italiano. Tenemos ñoquis negros con salsa de camarones. Muy bien, va a ser muy fácil, pero vamos a empezar hablando. ¿Qué hizo Renzo para darse cuenta que quería ser diseñador de interiores? ¿Fue su vocación? Y bueno, mira, te comento, yo desde chico siempre he sido un poco habilidoso y en el momento de empezar con la facultad, esa etapa, me di cuenta que era lo mío, que tenía que ver con la creatividad, más por las ramas de las artes. Entonces me fui a la Facultad de Arte como oyente un año y también a la Facultad de Arquitectura. Tranquilo. No, es que era paralelo, iba solamente como oyente, no cruzaba las dos, ¿me entendés? Entonces, bueno, me di cuenta que más lo mío era una rama más artística, así que me fui directamente a diseño, a la Facultad de Arte, y así comencé mi carrera. ¿Cómo fue? Siempre, ¿cómo fue tu primera siempre, experiencia así como trabajo? Y yo te cuento, como trabajo siempre me salían cosas muy pequeñas. Che, necesito que me asesores en una pintura, tengo que pintar esto, remodelar el living. Obras muy chicas que incentivan a un estudiante. Y bueno, las agarraba, la verdad que las agarraba. Fui agarrando. Cuando ya en los últimos años en el diseño de equipamiento me empecé a dar cuenta que me apasionaba realmente. Vamos a empezar a verlo cómo pica el perejil, porque estaba así como diciendo no sé nada, entonces fue nuestro desafío. Bueno, la gourmet. Cocina es un invento, así que bienvenido acá. Al invento. Vamos a ver, vamos a picar. Perfecto. Comenta un poco, picamos un poco el perejil, sí. Vamos a ponerle a los camarones que están ya casi semi preparados. Bien. Están preparados con perejil. Bien. Ajo, un poco de pimienta y sal. Entonces, después de picar el perejil, vamos a verterlo acá en los camarones. Le vamos a agregar un poco de oliva. Vamos a poner un poquito de oliva. Vamos ahora a la sartén. Vamos a la sartén.
Vamos a saltearlo un ratito nomás, ahogarlo en aceite de oliva, sí. Y de ahí vamos a poner ya los gnocchis a hervir. Realmente lo que vamos a decir a la gente es que primero se prepara todo como una vinagreta antes de mandarlo a la sartén. Exactamente. Así ya queda así como impregnado de todos los gustos. Ya está todo en el fuego, ya dejamos los camarones, a seriedad, por favor, está nervioso para ver cómo sale. No, lo que pasa es que es la primera vez que cocino bien, digamos, onda gourmet, así que vamos a ver cómo sale. Muy bien, está ya todo listo en el fuego, los gnocchis listos ya, son gnocchis de ricota con tinta de calamar, le contamos a la gente que lo pueden consumir aquí en La Nona. Y nos vamos a la mesa para ver el plato terminado y nos va a contar este adelanto en exclusiva porque un tucumano va a participar de algo muy importante en Brasil. En Brasil. Así que lo vemos en la mesa, enseguida continuamos en espacio. Tristeza, por favor, vai embora. Gold Travel, lo mejor del viaje. Marcos Paz, 428. Tarjeta Negra, que no es una tarjeta de crédito, sino es una tarjeta de beneficios exclusiva para todos sus clientes. Con Tarjeta Negra no vas a tener límites de días, de horarios, de compras. Acordate, vos también puedes tener tu tarjeta negra ingresando a www.tarjetanegra.net. Y ahora, como todas las semanas, ya sabes que todo lo que estás buscando para el cuidado de tu piel y tu cuerpo, para sentirte bien, lo vas a encontrar en T-Model, este centro estética que tiene aparatología de última generación y los mejores tratamientos faciales y corporales. Acordate, ingresa a www.timodelestetica.com.ar. Y ahora sí, sigamos disfrutando juntos de los mejores destinos internacionales de la mano de Coltravel. Tenemos acostumbrados a seguir viajando acá de la mano de Coltravel. Bueno, Jaime, hoy vamos a viajar a Colombia, ¿es así? Así es, al norte de Colombia. Al norte de Colombia tenemos un destino preparado que es Cartagena de Indias y San Andrés, que son las dos perlitas que tiene Colombia dentro de lo que es el Caribe colombiano y son dos lugares muy visitados por los argentinos. En realidad se hace una excursión combinada porque si bien es cierto en Cartagena de Indias se puede hacer playa, se lo utiliza también para recorrer o ver todo el circuito histórico que tiene. Cartagena de Indias es una ciudad que ha quedado en el tiempo, es una ciudad bellísima, hermosa, que si uno la visita, hace de cuenta que entró en el túnel del tiempo a 200 o 300 años atrás, porque se conservan todos sus edificios coloniales. A partir de ahí, después de estar 3 noches, volamos directamente a San Andrés, que en realidad sería San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que son 3 islas que están pegadas una a la par de la otra, donde San Andrés es la más grande, la más representativa y es la que tiene la mayor cantidad de hoteles para recibir al turismo. Pero se puede ir desde San Andrés a estas 2 islas maravillosas. San Andrés es uno de los lugares elegidos por la gente amante del buceo, ya que tenemos extensiones de playas llenas de corales, llena de arrecifes de corales, tenemos la posibilidad de poder hacer buceo, de poder andar en botes hasta 500, 600 metros, extendernos
con un agua de color turquesa muy, pero muy linda y con playas realmente paradisíacas. San Andrés también tiene una vida nocturna importante, tiene 4 boliches, tiene bares, pubs, con gente que toca música en vivo mientras uno puede degustar una típica bebida colombiana y también restaurantes con comidas criollas o comidas de la zona que por cierto son muy ricas. Bueno, entonces este gran paquete, digamos, porque conocemos casi todo Colombia, digamos, sí. ¿Cuánto saldría? Es un paquete combinado que tiene 10 noches incluidas, 3 noches en Cartagena de India y 7 noches en San Andrés. Incluye el aéreo desde Córdoba o desde Buenos Aires, los traslados a los hoteles, el aéreo desde Cartagena de Indias a San Andrés. Perfecto. Y 3 noches en Cartagena, en hotel 4 estrellas con el sistema de All Inclusive, y en San Andrés, hotel 4 estrellas con el sistema All Inclusive. O sea que tienen todo el paquete completo. Y el valor de esta excursión es de $2,300 más impuestos. Nuestra oficina queda en la calle Marcos Paz 428. Cualquier información pueden sacarla de nuestra página también, www.coltravel.com.ar. Bueno, entonces hasta la próxima y seguimos mostrándote los mejores destinos turísticos de la mano de Coltravel. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light, especialistas en alimentación sana y nutritiva. Desde hace 6 años, tu mejor opción. Hacé tu pedido en Avenida Salta 761 o al 422-2285. www.tubdeliverylight.com.ar. Vení a visitarnos en nuestra nueva oficina de Monteagudo 473. Tenemos todos los servicios y los mejores paquetes pensados para vos. Ya sabés, acércate a nuestra nueva oficina en Monteagudo 473 o llamanos al 431-1600. Platino Turismo. Seguimos creciendo junto a vos. I grabbed a pen and an old napkin and I wrote down our song. Lo que tú eres, lo que tú mereces, te modela.